Bueno, pues a continuación vamos a hablar de un tema que, bueno, pues en principio no es agradable de hablar, pero sí es necesario. Debe de dejar de ser un tabú, y nos estamos refiriendo al suicidio. Según los últimos datos, en Andalucía se produce un suicidio cada 14 horas. Nuestra comunidad sobrepasa la media de suicidios en España. Pues coincidiendo con la efeméride de este próximo sábado 10 de septiembre, Arcos va a acoger la segunda marcha reivindicativa Día Internacional de Prevención del Suicidio. Marcha organizada por Ubuntu, la Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido, y ni cabe decir que también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arcos a través de la Delegación Municipal de Deportes. Saludamos en esta mañana a su presidenta, a María Jesús de León. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de poder estar con vosotros. Igualmente, María Jesús, agradecer también el que pueda estar con nosotros en esta mañana para hablar de un tema, como bien decíamos, un tema tabú hoy en día, a pesar de esos datos, ¿no? Dato preocupante, el de un suicidio cada 14 horas. ¿Por qué sigue siendo tan difícil? ¿Por qué sigue siendo tan difícil hablar del suicidio? Pues porque, como tú bien has dicho, es un tema que sigue siendo tabú, que sigue estando bastante dentro del estigma, digamos, social que acompaña a ese tipo de muerte, y que precisamente por eso quizás esas cifras sean todavía peores, ¿sabes? Porque muchas de esas muertes se esconden tras accidentes y bueno, muchas veces ni se dicen. De ahí que, como tú bien decías, son 14 personas en Andalucía, son 800.000 personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, lo que supone un 10,6 personas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Es una locura. En España los últimos datos que tenemos son de 2020, seguramente saldrán en estos días los de, porque normalmente se publican cada dos años, y los últimos que tenemos son de 2020 y ascienden a 3.941 personas. Vaya. María Jesús, tras un suicidio se especula que pudiera padecer la persona un trastorno mental, y no tiene, ¿no?, siempre por qué ser así. Efectivamente, no tiene por qué ser. Evidentemente, la persona que decide dar ese paso es porque tiene al menos un trastorno transitorio, ¿no? Siempre decimos que esa persona lo que desea es dejar de sufrir, ¿no? En realidad no quiere morir, ¿no?, en la mayoría de los casos. Y por eso hay muchísimas personas que realmente no son enfermos mentales, sino que están atravesando situaciones complicadas en sus vidas, ¿no? Porque, por desgracia, estamos viviendo una época que lo trae consigo, ¿no? Que lo trae consigo esa situación de crisis personal, de crisis económica, de crisis, ¿no? Y entonces estamos viviendo situaciones realmente muy dramáticas, ¿no? Y eso tampoco, de precarización de la vida laboral, ¿no? Todo eso está llevando a muchas personas, desgraciadamente, a tomar ese camino, cuando realmente lo que tenemos es que unirnos entre todos, prestarnos apoyo y buscar la forma de recuperar la esperanza. Porque ante la pregunta de ¿el suicidio se puede prevenir? Pues claro que sí. Lo que pasa es que en este país, como tú bien dices, estamos muy en pañales, ¿no? Porque ya no todas las personas que deciden quitarse la vida, suicidarse, son enfermos mentales, pero sí hay un alto porcentaje de personas que, aún no siendo enfermos mentales, a lo mejor están atravesando una depresión o algún tipo de, digamos, de alteración transitoria, ¿no?, digamos, de su situación personal. Entonces, estamos viendo cómo realmente en nuestro país el número, las cifras de, digamos, de especialistas de la salud mental son bajísimas en comparación con los países europeos de nuestro entorno, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay que hacer algo. Hay que hacer algo a nivel institucional, a nivel sanitario. Tenemos que dar más profesionales dentro, digamos, del sistema público de salud. La mayoría de las personas que necesitan un especialista en este campo al final acaban haciéndolo en el sistema privado, porque resulta que no tardan muchísimo tiempo en atender a las personas, ¿no? En estos últimos días había una queja incluso del nuevo servicio del teléfono 024, ¿no? Sí. Que se le ha dado a Cruz Roja, a miembros, digamos, de Cruz Roja para atenderlo, y claro, eso es un cortafuego, actúa en el momento igual que el teléfono de la esperanza, pero luego esas personas tienen que ser derivadas a especialistas de la salud, ¿no? Y muchas veces tardan semanas o meses en verlo. Eso es lo que no podemos permitir. Nuestro país necesita, nuestra comunidad autónoma, nuestra provincia, todos necesitamos ya un plan de prevención que realmente aborde este problema desde su raíz. Y decimos, son personas con enfermedades mentales algunas,
pero también son personas, como decimos, con situaciones personales muy dramáticas y que tendríamos que realmente llegar a las raíces, qué es lo que está provocando esas enfermedades mentales. Yo siempre lo digo, el problema no es la salud mental, es lo que provoca esa salud mental. En los adolescentes, a lo mejor la situación de acoso, en las personas uh-huh. adultas, la situación de precariedad laboral o situaciones complejas, ¿no? Y en personas muy de edad avanzada, esa soledad tan dramática que están viviendo y que vivimos también y que la pudimos ver cuando el tema del COVID, ¿no? Sí. El tema de la época del COVID, como yo digo, ha sido una época extraordinaria para poder reaccionar, para poder cambiar, y sin embargo estamos viendo que es justo lo contrario, ¿no? Que todavía se están apretando más las tuercas y nuestro mundo ya no puede más, ni a nivel, digamos, medioambiental, ni a nivel social, ni a nivel mental. Estamos ya en una crisis tremenda que tenemos que abordar por todos los medios. Claro. Mencionabas, María Jesús, los jóvenes. Parece ser que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 25 años. Efectivamente. Y además estamos muy preocupados también por esa situación, porque yo soy docente de secundaria precisamente, ¿no? Y lo hemos visto en estos últimos años de pandemia, en el que tanto han sufrido nuestros niños, nuestros jóvenes, muchas veces en silencio, ¿no? En el que el problema de las redes sociales también, parece que estamos en una sociedad en la que cuando hay más comunicación, más interacción, y sin embargo es cuando más soledad genera, ¿no? Todo eso sea, además de, bueno, pues las situaciones, digamos, que se crean con las redes sociales, están causando, digamos, mucho desequilibrio mental, mucha ansiedad, mucha angustia vital, ¿no? Por eso, como decía, son temas que hay que abordar de raíz. No sirve de nada lamentarnos cuando ya no se puede hacer nada, sino que todo el esfuerzo hay que hacerlo en el campo de la prevención. Por eso nuestra marcha uh-huh. es una marcha reivindicativa, porque lo que queremos es precisamente que se haga el esfuerzo en el campo de la prevención, cuando todavía se puede parar y se puede detener esta lacra y este tremendo mal que está asolando a nuestro tiempo. Claro. Segunda marcha. La primera parece que no hubo, digamos, tanta publicidad de la misma, ¿no? Y este año sí. Sí, uh-huh. sí, perdona, es que el año pasado la hicimos un poco para nosotros, ¿no? Y nosotras, las personas de nuestra asociación, sí. que es Ubuntu, Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido. Nosotros nacimos hace apenas 2 años y el año pasado, pues bueno, teníamos muy poquitos recorridos. Y claro, también lo que hicimos hace como más personal, más para nosotros. El entorno es tan bello, tan hermoso, el lago de Arcos, ¿no? Aquel momento que vivimos fue tan entrañable y tan bonito que quisimos compartirlo y abrirlo a más gente, ¿no? Sabemos que hay muchísima gente que quiere acompañarnos ese día, estamos haciendo todo con muchísimo cariño y desde luego esta segunda marcha seguro que va a dar mucho que hablar. Es posible que elijamos ya siempre sí. ese entorno, porque como te decía, nosotros caminamos 1 metro por cada persona fallecida por suicidio en las últimas cifras que tenemos, que como te decía son 3.941. Luego es una marcha cortita, son poco menos de 4 kilómetros, y bueno, el recorrido, si quieres te voy diciendo, sí, ya, claro. ¿no? Partirá de uh-huh. del Mesón de la Molinera, donde pondremos un stand informativo desde las 16:30 de la tarde, las 4:30 de la tarde. Allí pondremos una mesa con material informativo y con cosas nuestras de la asociación, y las personas que quieran acompañarnos se tienen que inscribir ahí, entre las 4:30 y las 6:30, que es la hora de partida. Les haremos entrega de un dorsal que hemos hecho nosotros, muy bonito, y que os he facilitado porque sí. queréis luego poner imágenes de él. Uh-huh. Vamos a facilitar también un marcapáginas también de la asociación con un poco de información y datos, digamos, de contacto de la asociación, por si hay personas o conocéis a personas que puedan estar interesadas. Y luego también daremos agua, que nos ha facilitado el Ayuntamiento de Arcos, y unos lazos amarillos, que es el símbolo de la prevención del suicidio. El día 10 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día de Prevención, el Día Internacional para la Prevención. Por eso, como te decía, es donde ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestro empuje. Claro, prevenir para, bueno, pues luego no llegar a ese desenlace fatal en el que, bueno, pues la persona en cuestión deja de sufrir, pero no así sus familiares, llamados supervivientes. ¿Cómo se consigue seguir adelante tras el fallecimiento de ese ser querido? Pues es muy difícil, ¿eh? La verdad es que yo quiero ponerlo en valor, porque precisamente en Arcos de la Frontera estamos viviendo unas semanas últimas
terroríficas y tremendas, ¿no? Donde seguro que habrá muchas personas supervivientes. Se considera que por cada persona que decide quitarse la vida, que se suicida, hay al menos 6 personas de su entorno que sufrirán los efectos. Y se nos llama supervivientes. Yo he perdido 2 veces, no una, sino 2 veces, he pasado por este infierno. Tuve la desgracia de perder a un hermano con 30 años hace ya unos, fue en el año 98. Él sí fue enfermo mental desde los 14 años, pero luego perdí también a mi marido por una situación generada por un tratamiento médico. Curiosamente, en el prospecto ponía que provocaba depresión e intento de suicidio. Yo no me podía imaginar que pudiera pasar 2 veces por ese infierno, te lo digo de verdad, ¿no? Sí. María José, y claro, cuando me tocó vivirlo, realmente es que te quedas fuera del mundo. Es como si tú murieras a la vez que tus seres queridos, ¿no? Porque es una muerte tan devastadora, tan desoladora, ¿no? Genera en las personas, digamos, de su entorno, una sensación de fracaso, de culpa, de no, por no haberlo podido evitar. Te remueve hasta el corazón, digamos, todo lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que pudiste hacer y no hiciste, ¿no? Todas esas cosas crean y generan un duelo muchísimo más complejo que cualquier otro duelo por otra muerte natural, digamos, o no natural, ¿no? Uh-huh. Pero en este tipo de muertes hay un componente que lo hace, de hecho, los especialistas en duelo lo consideran como una de las peores situaciones a las que una persona se pueda enfrentar en su vida, digamos, ¿no? Por eso es muy necesaria nuestra existencia. Yo siempre digo que nuestra asociación es el coche escoba que aparece cuando ya todo ha fracasado, cuando el sistema ha fracasado y no ha podido evitar esa muerte, ¿no? Entonces llegamos nosotros y llegamos con los brazos abiertos y el corazón, porque las familias y las personas que se enfrentan a un suicidio, muchas se callan, no encuentran consuelo a su alrededor. Es muy difícil incluso para los amigos y la familiar, con toda la mejor intención, consolar a esa persona, porque a veces, queriendo ayudar, muchas veces se mete incluso la pata, ¿no? Y bueno, es muy gratificante y es muy sanador para estas personas encontrar nuestros grupos de ayuda mutua, que celebramos sesiones una vez al mes, ¿no? Y que estamos los hacemos en colaboración con profesionales de la Asociación de Profesionales Papageno, que son, digamos, psicólogos, facilitadores de estos grupos de ayuda mutua. Son grupos no terapéuticos, sino, digamos, de acompañamiento en el duelo. Nosotros estamos ahí para acompañar a estas personas y para, porque todos hemos vivido lo mismo, todas nos entendemos y todas sabemos de qué se está hablando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo desde luego siempre digo que es lo mejor que me ha podido ocurrir después de haber vivido estas cosas, porque yo cuando me ocurrió no tuve esta ayuda, ¿no? Fueron, como te digo, hace ya unos años, mi marido fue en el 2010 también, han pasado ya 12 años, y en mi época no había nada, absolutamente nada. Yo tuve que buscar una psicóloga para que me ayudara, esa terapeuta, pagándomelo yo, porque el sistema público de salud tardaba muchísimo tiempo en atenderme, y bueno, es lo único que pude hacer y trabajármelo yo. Entonces, ahora que veo cómo las personas que llegan con duelos muy, muy recientes avanzan y se encuentran con su dolor, evidentemente, porque esto es un proceso que hay que vivir y que hay que sanar, ¿no? Pero mirándolo a la cara, mirando hacia adentro, como yo digo, no se puede huir de lo que nos ha ocurrido, y mucha gente prefiere hacer eso, taparse ese dolor con una losa de 1000 kilos en el corazón y no mirarlo, pero hay que mirarlo para poder curarlo y limpiar todo ese dolor, y eso se hace precisamente en estos grupos de ayuda mutua y en todas estas actividades que tenemos para compartir. El año pasado, como te dije, lo hicimos más en, para nosotros, más en familia, y fue muy, muy bonito, muy sanador. Y por eso este año lo abrimos, porque cada vez vamos avanzando, vemos el progreso de las personas que están dentro de la asociación en su duelo, y por eso es muy bonito el poderlo abrir a otras personas, incluso a personas que quieran colaborar con nosotros. Lo puedan hacer también. Recordamos una cita, la de este sábado, día 10 de septiembre, 6:30 de la tarde, Lago de Arcos, unas horitas más antes. Bueno, pues también, bueno, pues para inscribirse, dar el dorsal, camiseta, sí. En fin. Para, las bueno, camisetas las hemos hecho para los participantes, para las personas, digamos, de la asociación, con el logo de nuestra asociación. Sí. Y por favor, me gustaría dar las gracias infinitas, ¿no?, a las entidades que han colaborado con nosotros, que son, por supuesto, el Ayuntamiento, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arcos, ¿no?, que nos ha facilitado la carpa y el permiso y el agua que vamos a necesitar para los participantes, a Diputación de Cádiz, que mañana también tendremos una rueda de prensa con el diputado David de la Encina, que es el que nos ha hecho un contrato de patrocinio para poder llegar a
a esta actividad y otra que hicimos este pasado fin de semana en Tabisna también, en el aula de la naturaleza de Tabisna, más de talleres, más curativo, digamos, para las personas que estaban participando. Y luego también la Fundación La Caixa también ha colaborado con nosotros. El participar solamente vamos a pagar por el dorsal y por todas estas cosas que he dicho antes, el marca página, en fin, son 3 euros nada más, es un voluntario, que si hay alguna persona que no pueda, por supuesto, no se les va a cobrar. Y también tenemos un dorsal cero para las personas que no puedan asistir, ¿vale? Tenemos si podéis luego lo podéis poner por ahí, ¿no? Sí. Pueden hacer una donación en nuestra cuenta, porque es verdad que por desgracia cada vez va llegando más gente y necesitamos ampliar nuestros grupos de ayuda mutua. De momento tenemos en Cádiz, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén a punto ya, quizás en Huelva pronto, y bueno, necesitamos en Jerez de la Frontera y queremos irlos haciendo las reuniones incluso itinerantes. Haremos una en Arcos de la Frontera y será muy pronto, porque empezamos a tener ya familias de allí de Arcos y queremos irnos acercando, que no sean siempre ellos los que se desplacen, sino ir rotando por los distintos sitios donde tenemos familia. Sí, porque al principio para esta familia les costará, ¿no?, dar ese paso, ¿no?, de acudir a pedir ayuda, porque es importante hablar del tema, ¿no? Como decía, no guardárselo para una misma, porque se hace daño uno mismo. Efectivamente, es que lo que no se limpia, lo que no se aborda, lo que no se mira dentro de verdad, eso no se avanza, no se cura, ¿no? Se queda ahí tapado y en cualquier momento puede salir. Es más, es lo que hace que provoque en muchos casos duelos patológicos que se alargan en el tiempo, e incluso enfermedades, ¿no? Hay muchísimas enfermedades que están relacionadas con el duelo y eso lo tenemos que ver. Entonces, siempre digo que el poder limpiar y sanar se hace realmente afrontando lo que nos ha ocurrido. Sí, se nos ha suicidado un ser querido, por desgracia ha tomado esa decisión, posiblemente si lo pudiera volver a pensar no lo haría, y sobre todo si viera el gran dolor que deja a su paso, ¿no? Muchas veces decimos, la persona está en error cuando toma esta decisión porque piensa que van a quitarse, que son un estorbo, en muchos casos cuando llevan tiempo enfermo, ¿no? Piensan que son un estorbo para sus familiares y no entienden que lo realmente dramático y doloroso es cuando deciden irse, ¿no? Porque siempre hay esperanza, a nosotros nos gusta transmitir esa idea, ¿no? El duelo es un proceso, el duelo por suicidio también se puede sanar. Quedan cicatrices muy profundas, digo, porque es una, cuando se pierde un ser querido por suicidio, como te decía antes, es una experiencia tan trágica y tan devastadora que realmente cuesta salir, pero se puede. Yo lo digo, yo he salido, he tenido dos casos además en mi vida, ¿no? Y he podido salir porque la vida merece la pena, ¿no? Y lo que merece la pena sobre todo es invertir, como digo, en solidaridad, en cuidado. El COVID nos puso, como decía antes, esa oportunidad a nuestro alcance y la estamos desperdiciando, ¿no? Pero vimos lo que realmente es importante, ¿no? Y lo importante es el cuidado, el estar bien. Esta sociedad en la que vivimos, tan materialista, tan competitiva, realmente no es buena para la vida, ¿no? Está destruyendo hasta nuestro planeta. Tenemos que unirnos entre todos, crear redes, crear lazos. Y estas asociaciones, estos grupos de ayuda mutua, realmente alivian y ayudan a superar los duelos a las personas que lo han sufrido. Por eso yo animo, y sobre todo en Arcos, que sé que tiene que haber muchas personas ahora mismo sufriendo, yo animo a esas personas, por favor, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, si ellos no nos están oyendo, por favor que tomen contacto con Ubuntu, que vengan el sábado si pueden a nuestra marcha, y sobre todo que tomen contacto, que entren en contacto con nuestro grupo de ayuda mutua y reciban esa ayuda y esos brazos abiertos para poder compartir su dolor y su pena. Esos brazos abiertos tan reconfortantes, ¿verdad?, que será para esas personas. Ubuntu, la Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido. Su presidenta, María Jesús de León, hoy ha sido, bueno, pues una de nuestras invitadas. María Jesús, muchísimas gracias. Y lanzamos de nuevo la invitación ahora de manera pública para tratar este tema. Cuando así creáis oportuno, nos tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Solamente añadir, María José, que se me ha olvidado que vamos a hacer también un dossier fotográfico con las imágenes más bonitas y más simbólicas que se hagan en esa jornada para poder hacer más adelante una exposición y seguir trabajando este tema. Y queremos hacerlo allí en Arcos, precisamente por la cantidad de casos que ha habido últimamente. Queremos abordar ese tema con el ayuntamiento y con los especialistas sanitarios, en fin, que tenemos previsto hacer allí algún acto y vamos a empezar con esta marcha, ¿de acuerdo? Muy Muchísimas bien. Gracias a vosotros por vuestra sensibilidad
y por abordar el tema que, como decimos, ha sido tabú. Vosotros en la prensa lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Los medios de comunicación durante mucho tiempo no se pudo hablar de este tema, pero ahora es cuando hay que hablar, quitar el tabú y quitar el estigma y dar esperanza a las personas que lo están pasando mal. Por favor, que busquen ayuda. Está el 024, el teléfono de la esperanza, el 112, incluso cuando estén en una situación de crisis fuerte, sus familiares que llamen, que no lo duden, pero luego que busquen esperanza, que busquen ayuda. La Asociación Papageno es de profesionales y puede ayudarles también, y sobre todo los especialistas en salud mental. Tenemos que reivindicar que tengamos más dentro del servicio público. Muchísimas gracias. Gracias, María Jesús. Muy buenos días. Muy buenos días.